Bienvenidos, queridos amigos y amigas, hermanos, compañeros, compañeras. Estamos en Así es Nicaragua, por Canal 6, nicaragüense, por gracia de Dios. Hemos venido a Masaya, estamos en el atrio de San Jerónimo. Al fondo tenemos la iglesia de San Jerónimo. Ahí está el patrono popular de los Masaya, San Jerónimo. Y hoy vamos a ver bailes juveniles, infantiles, de negra, bailes de fantasía. Nos va a acompañar en este reportaje Katia López, periodista, y que está incursionando en la cultura. Estos temas tan bonitos y tan educativos. Bien, vamos a empezar con un baile que hemos visto llegar, y lo hemos visto llegar con una banda filarmónica. Se está introduciendo esta tradición, porque antes no existía, de llegar con banda filarmónica. Entonces vamos a poner un poquito la banda filarmónica y después el baile tradicional que estamos viendo en estos momentos aquí en Masaya. Acompaña en este programa Katy López. Ha venido viendo, observando. ¿Qué tal? ¿Cómo está Katy? Don Wilmore. Aquí emocionada por toda la cultura que hay en Masaya, impresionante la belleza de cada traje y el esmero y la dedicación que le dan a cada presentación. Vos sabés que Masaya ahora es el departamento, todo el departamento es Patrimonio Cultural de la Nación. Por supuesto, nos acaban de nombrar patrimonio y excelente, o sea que hay una tradición a flor de piel totalmente. ¿Qué bailes te han gustado más de los que has visto? Bien, los que más me han llamado la atención son los bailes de fantasía, porque algo no tradicional, algo moderno, algo nuevo, distinto. No hay que quitarle verdad a los bailes primordiales, pero este como que llama más la atención. Más adelante, la periodista, es mi periodista, Katy López, va a hablar con Brenda Hernández. Esta es una señora artista, trabaja haciendo pelucas para los bailes de la húngara, de fantasía y de negra. Entonces, más adelante vas a hablar con ella para que nos enseñe esas pelucas que tiene en su casa. ¿Qué te parece? Por supuesto. Bueno, aquí en el atrio de San Jerónimo, que se convierte en una gran plaza de danza, vienen y van. Grupos vienen, grupos se van. Y de todo.
Vamos a proseguir viendo más bailes y vamos a proseguir también más adelante siguiendo uno de ellos. Por el momento, sigamos viendo danza folclórica aquí en Masaya. Estoy con Bismar Espinosa, que carga estas nubes de azúcar. Bismar, siempre te veo en las fiestas patronales, siempre, en todas las actividades. En todas las ando, yo. ¿Hace cuánto andas en este oficio? Comencé de 15 años, yo. ¿Y cuántos años tenés? 46 años. Ah, casi 30 años, pues. Sí, 30 años, andar vendiendo. ¿Vos tenés la máquina? No, un primo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y estos colores que le dan? Donde es colorante que ya trae a Managua. Ah, ya. ¿Te va bien? Gracias a Dios. ¿Te vas a quedar en Masaya o vas para Catarina? A Catarina, que es la carrera de cinta. Ay, bueno, aquí estamos, en pleno atrio de San Jerónimo, viendo el desarrollo de los bailes folclóricos en Masaya. Nos encontramos con Omar Calero, el máximo representante de las fiestas folclóricas aquí en Masaya. Don Omar, folclorista, cuéntenos un poco más de esta tradición que estamos viendo el día de hoy. Y entonces yo miro bailar aquí, ahorita viendo a todas las muchachitas bailando, pero como negras. Y yo me digo, bueno, estamos perdiendo nuestra identidad bastante, porque todas quieren bailar con el glamour de las negras. Y estamos perdiendo ahí eso. Cuéntenos un poco sobre los nuevos trajes de fantasía, que si esto es nuevo o ya es tradición año con año. Los trajes de fantasía son tan viejos como nosotros mismos, no es que nacieron ahora, lo que pasa es que hoy están con más colorido, eso sí lo puedo decir, con más colorido, pero aquí ha habido una persona que sacaba ya hace, allá en los 50 y tantos, que se llamaba Olga Castillo. Y ya sacaba Olguita Castillo los vestidos de fantasía con Julio Valle, la Chilo Valle, porque ellos son hermanos y ellos hacían la pareja. Ellos son sobrinos
de esta Olguita Castillo. Lo que nos está dando a entender que esta tradición está cambiando año con año. Año con año va cambiando, totalmente. Las máscaras, si es el baile de negra, van todas diferentes a lo de don Alonso. Mi baile va un poquito, alonceños, los hombres. Cuéntenos acerca de qué es el baile de las negras. Bueno, el baile de negras no tiene fecha de nacimiento, como muchos hacen creer que tiene fecha de nacimiento. Entonces, si tiene fecha de nacimiento, deja de ser folclore. ¿Ve? Y lo digo, dicen, don Alonso, es un seguidor, alguien que luchó por las negras, pero yo tengo tíos, abuelos y tíos que ya bailaban negras y ellos no aparecen en el mapa. Estamos con Brenda Hernández. Doña Brenda, díganos, ¿qué le inspiró a hacer todas estas creaciones? Bueno, como buena masaya que soy, como folclorista, porque a mí me encantó también el folclor y bailé, me inspiré en ver a los bailes de negra de hace muchos años, que sus cabezas eran muy sencillas. Actualmente las personas usan unas cosas más sofisticadas. Por ejemplo, esta persona que está aquí, esta persona va disfrazada de española porque lleva una peluca española. O sea, la peluca trae su estilo conforme el traje que lleva el bailarín. Aquí tenemos otra peluca. Esta, por ejemplo, lleva las trenzas con los colores de la bandera de México. Esta persona va de mexicano. Perdón. Cada peluca tiene su estilo dependiendo del bailarín qué traje lleva. Doña Brenda, ¿y como cuánto tiempo se dilata usted realizando estos peinados? Sí, ahorita tengo meses, comencé hace 2 meses a peinar, porque son tantas, ahorita tengo actualmente 95 pelucas, pero siempre se peinan, cada año se peina más porque hay más bailarinas, hay más folcloristas, hay más chavalos bailando en las calles de baile de negra. ¿Con cuánto tiempo de anticipación le vienen a reservar ellos su...? 1 mes, 2 meses antes y a veces 1 semana antes. ¿Usted es tradicionalista aquí? ¿Siempre vienen donde usted es? Bueno, habemos varias peluqueras. Pero yo tengo rato de peinar, yo tengo que trabajar 50 años y actualmente pues se está trabajando más en las pelucas porque hay más trabajo. ¿De dónde consigue el material? Estas pelucas yo las traigo de los Estados Unidos porque son pelucas artificiales. Gracias, doña Brenda, por mostrarnos cada una de sus pelucas tradicionales para los bailes, para el baile de negras, húngaras y de fantasía. Nos trasladamos con Wilmer López hasta San Jerónimo. Thank you.
estamos con Cristina Torres, directora del grupo Raíces de mi Pueblo. Es un baile de negra, juvenil, muy bonito. Te felicito que andas dirigiendo este baile de negra, porque casi siempre lo dirigen varones. Pero vos, sé de tu labor y sé que esto lo estás haciendo bien. ¿Hace cuánto estás dirigiendo baile de negra? Bueno, dirigiendo baile de negra, pues ya anteriormente ya había sacado uno aproximadamente unos 10 años atrás. Luego lo descontinuamos porque tuvimos un deceso de uno de los bailarines. Entonces lo cortamos, pero ahorita los muchachos, la nueva juventud, que estamos dejando un legado, reponiendo, digamos, a las viejas glorias dentro de los bailes de negra, porque ya prácticamente solo a don Omar Calero tenemos como vieja gloria de baile de negra tradicional. Entonces los muchachos buscaron y me dijeron que si formaban un grupo de baile de negra, entonces yo les dije que sí. Son muchachos jóvenes, por primera vez ellos están saliendo a danzar en las calles de Masaya. Y bien, pues el esfuerzo de ellos y de cada uno de ellos es lo principal, porque sus trajes ellos mismos lo elaboraron, ellos mismos lo diseñaron y han hecho un esfuerzo propio por salir para lucirse en las calles de Masaya. Y como coordinadora pues me siento contenta porque en realidad romper el machismo es algo duro. Sabemos que los bailes de negra están dirigidos por varones, pero también las mujeres podemos dirigir bailes de negra. Estamos aquí con la pareja, el doctor Holman y su señora. Estamos viendo también que en su casa están recibiendo bailes juveniles, de negra, en fin, derroche de folclore y tradición. ¿Por qué reciben los bailes? Es una tradición y nos gusta recibir a las personas que nos traen el baile, porque ese es un honor que nos dan a nosotros, pedirnos recibir su baile en nuestra casa. Doctor, ¿hace cuánto tienen esta tradición? Más o menos unos 10 años. Siempre vienen nuestros amigos y amistades que nos quieren dar. Y nuestras hijas, amigos de nuestras hijas, que nos dan estos bailes. Eso es bonito. Bueno, y estoy despidiendo este reportaje en la casa del doctor Holman. Ya los grupos están a punto de salir, ya salió el juvenil y después Raíces de mi Pueblo, que dirige Cristina Torres, un baile de negras juveniles. Muy bueno. Estoy despidiendo y agradeciéndole a Katy López, periodista, que nos acompañó en este reportaje especial aquí en Masaya. También a Omar Calero, uno de los grandes maestros y quizás ícono de la danza aquí en Masaya. Él es ese roble fuerte que queda de los grandes que se nos han ido. Y Omar ha estado presente en este reportaje y ha andado siguiendo algunos bailes. Vamos a proseguir nosotros dentro de un momentito con más cultura y tradición, invitándolos para que el próximo domingo vengan a Masaya a deleitarse con el folclore.
toro venado, baile de negra, baile de dita, baile de húngara y baile de diablo. Así que dentro de un momento, prosigan con nosotros en Así es Nicaragua por Canal 6, nicaragüense por gracia de Dios.